Si no hay rentabilidad, no hay sostenibilidad y no hay futuro. Por tanto, si queremos un sector rentable, tenemos que tenerlo modernizado. Para garantizar que el sector agrario pueda afrontar sus desafíos, tanto económicos como sociales y como medioambientales, es muy importante que sea un sector moderno y que incorpore todas las innovaciones y todas las tecnologías existentes para poder hacerlo. Y hacer la vida más fácil a través de la modernización contribuye a hacer que sea una actividad económicamente atractiva para que la gente se quede y, por tanto, también para fijar la población. A lo largo de nuestra trayectoria en la producción de leche hubo varios altibajos, sobre todo en precios y en rentabilidad de las explotaciones, y de ahí decidimos pues destinar una parte de la producción a transformación y una venta directa o un producto ya terminado con más valor añadido. Nuestra intención es recuperar un queso típico de aquí de la zona, y sí que este recurso pues fue, lo encontramos como algo ideal de cara a tomar la decisión y hacerlo. El instrumento es fundamental porque es la forma de que las ideas se materialicen y que la innovación y los proyectos que se presentan son más ambiciosos, y gracias a este instrumento la entidad bancaria tiene una garantía para confiar y hacer posible en menor tiempo el desarrollo de la idea, que de otra forma llevaría muchos años y toda una vida de trabajo para poder conseguirla. Este nuevo proyecto es una apuesta en valor de la zona, una apuesta en valor del campo, una apuesta en valor del sector agrario, del sector ganadero, de la gente que vivimos en el rural, y al final una forma de ayudar a nuestro entorno a poner más valor, más recursos, más puestos de trabajo y generar vida en el campo al final, que es mi intención y por la que yo estoy aquí y me he quedado en esta tierra. Pues sin el apoyo del instrumento financiero quizás no me hubiera animado a iniciarme en esta actividad, porque en principio pues bueno, era algo que no me lo hubiera planteado. Gracias al apoyo del banco todo fue muy fácil, la verdad. Hicimos el proyecto en cuestión de 10 días y recibimos la financiación nada, en cuestión de unas semanas. Pues el préstamo fue de 40.000 euros a pagar en 6 años. Utilizamos para comprar las ovejas, 500 ovejas. Pues además de la ayuda del instrumento financiero, creo que para un joven agricultor es imprescindible tener un buen apoyo familiar. Usamos mucho el instrumento financiero para esa incorporación de jóvenes profesionales a la agricultura y a la ganadería fundamentalmente. Un joven agricultor, un joven ganadero necesita para iniciar su proyecto de una determinada ayuda financiera o de un pulmón financiero propio, y al final este instrumento financiero, que ya viene con ese estudio de viabilidad, con ese proyecto que la administración ya ha dado luz verde y considera que es un proyecto viable. El instrumento financiero hace también que el joven agricultor se arraigue, se quede, que haya relevo generacional. Si no lo hay, pues son tierras que se quedan sin explotar, y la riqueza de este país al final es el campo. Querer competir con empresas grandes o muy grandes es muy difícil, porque al final ellos a nivel de producción, a nivel de costes, que son más competitivos que lo que realmente podemos llegar a ser nosotros. 150.000 euros ha sido el volumen de inversión que nosotros hemos hecho en este instrumento financiero de circulante. Con el apoyo del instrumento financiero se ha invertido en la creación de nuevos puestos de trabajo a través de la tienda que abrimos en la alberca. Se ha invertido en subir y crecer en la producción del producto que nosotros fabricábamos dentro de lo que es la empresa, y en una mejora de todo lo que es la imagen, bueno, pues embalaje, todo en la imagen que tenía la empresa, de alguna manera. En el caso de David, en un momento complicado después del COVID, le permitió arrancar este nuevo negocio en un momento en el que la financiación era complicada,
pero que tenías acceso a comprar materia prima barata y después de que haya pasado todo el periodo de maduración, pues ha podido sacarlo en un producto terminado con más valor añadido, con lo cual ha sido un claro caso de éxito. Pues esto no hubiera sido posible alcanzarlo sin el instrumento financiero. No hubiera sido posible pues porque no teníamos la capacidad para poder hacerlo. Pues dentro de los proyectos, una de las cualidades del instrumento también, bastante que optimiza y que lo pone en valor, es la flexibilidad. Podemos estar financiando desde la inversión en activos como un tractor o como cualquier tipo de maquinaria para mecanización y sobre todo para grandes instalaciones, pues optimización, como mejoras en el consumo hídrico o en concentraciones parcelarias donde no podemos tener garantías, o en instalaciones de ganado de consumo energético, con lo cual es muy variado y muy flexible, y eso creo que es otra de las bondades del instrumento. Pues hemos modernizado el campo, que antes estábamos regando por inundación, que eso ya no es viable, entonces tenemos que ir a las nuevas tecnologías y esto conlleva que se ahorra agua, se ahorran abonos y con todo esto aumentamos la producción. Yo tengo un programa que va al móvil. Yo con esto, cada sector que se riega, según cambia de sector, a mí el teléfono me da el aviso del cambio de sector. Con esto, pues a nosotros nos ha quitado mucho trabajo. Con decirte que el año pasado la hija mayor me dice: joder, vaya los agricultores, ¿cómo vivís? Digo, ¿por qué? Dice: joder, ¿cuándo era un domingo que estabas tú a la hora de comer aquí tranquilamente? En verano, ¿eh? En cambio con esto, estaba comiendo tranquilamente, que gracias al instrumento financiero, pues podemos hacer estas obras, podemos hacer estas inversiones. Si no, sería imposible. El domingo pues puedo salir con la mujer si quiero.